Bueno, mis amigos, y vamos a recibir con un fuerte, pero fuerte aplauso a Samuel y a Samira, hoy en sus 15 años, que se escuche ese fuerte, pero fuerte aplauso. Y mis felicidades. Le entrega las clavas, como no, para Samuel y el anillo para Samira. Le entrega a su hermana Fernanda y su mamá. Para tomar la foto. Y que venga ese fuerte, pero un fuerte aplauso. Bueno, a continuación nos vamos con la danza del vals. Thank you.
invitamos al señor Nicolás Bello y a la señorita Caterina Mendoza. Y que viene ese vuelta con un fuerte aplauso. Invitamos al señor Raulín y a la señorita Jenny Echeverri. Señor Daniel Sánchez, la señorita Daniela Alarcón. Y que venga este fuerte, pero fuerte, fuerte aplauso hoy en sus 15 años. Samuel y Samira. Le llamamos al señor Camilo Chaparro y a la señorita Viviana Sánchez. A Camila, invitamos a la señorita Camila Gavilán. Aplauso.
señor Juan David Moreno y a la señorita Stephanie Pinzón.
mis amigos, ahora sí quiero escuchar ese fuerte aplauso de esa histeria por el príncipe y la princesa esta noche. A continuación, vamos a realizar el brindis. Buenas noches. Quiero darles gracias primero que todo al Padre Celestial por poner la presencia de mis hijos en mi vida, por cuidarlos y hacer de ellos unas bonitas personas. Los tres son mi todo y siempre están en mis oraciones. También le agradezco por la presencia en nuestras vidas de cada uno de ustedes. Y aún más hoy en este día especial, en la vida de mis mellizos, ya que para ellos representa algo nuevo y muy importante. Samuel y Samira, no solo espero cumplirles este sueño, sino muchos más. Y sé que los cuatro llegaremos a hacer cosas grandes, porque a pesar de las situaciones buenas o malas que nos han pasado, estamos unidos, cada uno siendo el eslabón del otro. Soy la mamá más orgullosa del mundo. Los amo con cada parte de mi ser. Nuevamente, gracias a todos los que hoy nos acompañan. Ustedes han sido muy importantes en el transcurso de nuestras vidas. Gracias. A continuación, vamos con las palabras de la hermana. Bueno, a todos muy buenas noches. Para iniciar, quiero agradecer su compañía, no solo hoy, sino durante este largo camino en donde cada uno de ustedes ha logrado ser protagonista de momentos buenos y malos en nuestras vidas. A mi madre, recordarle que es una guía de las peleas y las diferencias entre nosotros, ustedes son mi motivo para seguir adelante. No saben lo agradecida que estoy con la vida desde el primer día que los vi. Por eso, espero que toda esa energía positiva que tiene el destino sea derramada sobre ustedes y que todos sus sueños se cumplan. Recuerden que cuentan con su pequeña hermana mayor por siempre y para siempre. Bueno, mis amigos, si alguien familiar, los que asistieron hoy, pues, a este día tan importante para Samuel y para Samira, e igualmente para Janet y para María Fernanda, quiero pues decirle en este caso a Samuel, a Samira, pues que es la fecha especial de ellos, que pues van a seguir contando conmigo pues al pasar del tiempo. Quiero decirles que pues que sigan así por ese lineamiento que ya tienen, juiciosos y entonces pues esas eran las palabras que quería decirles y pues salud. Sal, sal. Si alguien más desea decir algunas palabras. ¿No? Buenas noches. ¿Qué quería decirles? me dan nervios, pero que ustedes saben que los quiero mucho, que han sido muy importantes para mí. Que espero que esta noche la pasen bien y que traigan muchas bendiciones para su vida, y que saben que a pesar de todo van a seguir contando conmigo, porque a pesar de los problemas siempre hemos sido un equipo y nada, ustedes saben lo demás, les quiero mucho. ¿Alguien más desea decir algunas palabras? Primero que todo, muy buenas noches por asistir. Muchachos, los quiero mucho por la gratitud por recibirme, por el cambio de barrio que tuve tan raro. Y los quiero mucho. Buenas noches para todos y todas. Estoy muy feliz de poder compartir este día tan especial con mi alumno preferido, Losa. Tuve la oportunidad de ser su maestra, de primero, segundo, tercero, y fue una época maravillosa, y siempre los admiré a los cuatro por esa unión
siempre hay pendiente de todo. Les deseo lo mejor a Samuel, a Samira, y pues a alcanzar sus sueños, de seguir adelante la mano de Dios y de resistir con el amor incondicional de su mamá, de su hermanita, de su familia. Les deseo de todo corazón una vida feliz, una vida exitosa, a pesar de las dificultades que todos tenemos que afrontar, pero yo sé que van a salir adelante. Me siento muy feliz de verlos cómo han crecido físicamente y yo creo que intelectualmente también, pero ese corazón, esa forma de ser, ese cariño, esa gratitud, ese ser especial sigue ahí. Porque ustedes saben que a veces los muchachos crecen, cambian, pero ellos dos no, siempre han sido los mismos, y que Dios siempre los acompañe y sigan así, y espero verlos en alguna otra oportunidad así celebrando cosas lindas y que logren todos esos sueños, ¿no? Y no olvidarse de la mamita, y yo sé que Dios les tiene muchas recompensas por todo ese esfuerzo y ese cariño. Felicitaciones. Espero que sea el último brindis porque queremos comer tortica. Bueno, indiscutiblemente estamos muy felices. Nos agrada bastante que podamos compartir la noche de hoy con Samira y con Samuel. Tan solo nuevamente reiterarles muchas bendiciones, reiterarles éxitos en sus colegios, recordarles que siempre la familia es lo único. El eje central de uno son sus padres, sus hermanos, su familia, los amigos también obviamente, pero siempre la sangre es lo primero y la amistad es lo segundo. Que esta noche sea una noche de paz, de reconciliación, de gozo, de alegría, poder decirle a estos dos jóvenes que entran a una muy buena etapa, a una etapa excelente, donde pueden nuevamente ya tener de una manera u otra una libertad, y eso también implica un deber, también implica unos derechos que tienen ellos. Felicitar a la mamita, a quien yo hace poco conozco, tal vez hace un año, pero es una persona que ha sido una bendición para mí, para mis nietos. Ha sido una mano derecha en cuanto a la formación de mis chiquitines, Samira también, y Samuel y María Fernanda. Quiero reconocerles el profesionalismo de María Fernanda en estos momentos, el amor y la alegría. Bueno, tan solo salud para todos ustedes. Muchas bendiciones y a gozar esta fiesta. Muy amable. Pues lo que yo he notado es que la familia Molina, que también considero que es mi familia, me han ayudado a mejorar y que me ayuden a seguir mejorando lo que veo. A mí, son como otra familia y lo saben. Quiero pues felicitarlos en este día tan especial. Estoy muy feliz de estar acá porque ya hace muchos años lo habíamos planeado. Primero que todo, pues darle un reconocimiento especial a Yamil, que ha sido una mamá excelente, un papá y una mamá excelente. A mí también, pues muchas veces me ha aconsejado mis compañeros del colegio, que muchas veces fuimos a su casa y ella siempre tuvo muy buenas intenciones en atendernos y en escucharnos. Le quiero agradecer por eso. Ella sabe que es como otra mamá para mí, que es muy, muy, muy cercana. Y a Samuel y Samira saben que son como mis hermanos, que los quiero mucho, que Samuel sabe que yo fui su primera mujer. Que yo voy a ser como una hermana, como lo he sido, y que tal vez no hemos estado últimamente muy cerca por muchos temas de la vida, pero que siempre voy a estar ahí para cualquier cosa que necesiten o para poder. Saben que siempre voy a estar con ustedes y pueden contar conmigo. Y a Mafe, no, sabe que la quiero mucho, que nos conocemos hace muchos años,
y que también es una hermana para mí, que hemos pasado cosas duras, que la he tratado de acompañar en lo que más he podido. Y no, las felicito y muchas gracias a todos por venir. Bueno, mis amigos, hola, buenas noches, mi nombre es Lili. Bueno, en esta ocasión quiero agradecerle a todos como familia, porque desde que llegué a este país fueron las primeras personas que me recibieron y de verdad que eso es un agrado para mí. Sabes que te quiero mucho como una madre, la super mamá, esa frase te queda pequeña. Para todos tengo muchos hijos. Te quedo pequeña porque eres más que eso. A Sam la quiero mucho, a Sam es mi novio. Es mi novio, que me lo quita. Por favor, Elia, por favor, no se vaya a armar ningún problema. A Fer y a todos por darme todo ese amor y ese cariño. Y pues, a pesar de que ya me mudé, pero siempre los voy a llevar en el corazón, aunque poco los visito por cuestiones de trabajo. Pero bueno, saben que son muy especiales para mí y siempre lo van a hacer. Y espero algún día llevarlos a Venezuela. Bueno, mis amigos, a continuación las palabras más esperadas de esta noche. Es llamarnos de ustedes por acompañarnos en esta fecha tan especial para mí, para mi familia. Segundo, quiero dar las gracias a mi mamá y a mi papá, que sabe que la amo mucho. Que le doy las gracias por sacarnos adelante y por ser ese apoyo incondicional. A mi hermana por... que desde pequeña le ha tocado duro para ser nuestra otra mamá, que la amo demasiado, y a Dios por darme a la mejor melliza del mundo, a la mejor compañía, y que se disfruten la fiesta. Gracias. Y como las palabras de la princesa de la noche. Para los que me conocen, soy una niña de pocas palabras. Bueno, primero que todo, le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de compartir este sueño con personas amarillas como lo son ustedes. Le agradezco a mi madre y a mi familia por cumplir uno de mis sueños. Recuerdo cuando de pequeño le pedí a mi madre que me hiciera una fiesta grandota y gracias a cada uno de ustedes hoy mi sueño se está haciendo realidad. Bueno, puede que me quede corta de palabras, pero ustedes saben, los aprecio mucho y les agradezco que compartan conmigo este momento y no olviden que Dios los bendiga. Por un año más de vida, porque Dios siempre tenga esta familia juntos y los bendiga. ¡Salud! ¡Salud! Esta noche no nos pueden acompañar, pero saben que son muy especiales para nosotros. Es para la familia Hernández Pérez. Bueno,
La siguiente es para mi tía. Para mi tía Kate, que la quiero muchísimo. Mi papá. El siguiente es para la familia Barrera. Por motivos de salud tampoco nos puede acompañar hoy, pero ha sido una gran persona y es para Eloísa Fernández. El siguiente, pues tampoco esa familia nos puede acompañar porque es del exterior, pero también son muy importantes para mí. Esto va para la familia Bogdan Exquilino. Esto es para mi grupo Dinamita. El que viene es muy especial para nosotros porque pues obviamente todo este sueño se ha hecho gracias a esta persona y a su familia. Entonces va para Neymar y la familia. La siguiente es para nuestra otra familia, la familia Sánchez. La siguiente también son personas muy importantes para nosotros, entonces para la familia José. Esta es para nuestro angelito mayor, nuestra abuela. Listo, y la vela número 15 es a nombre de todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Ustedes saben que yo los quiero mucho, pero con las velas no me alcanzan. Esperamos que puedan disfrutar esta fiesta. Y empezamos con Samira, esta canción bien bonita, para esta niña bonita, y dice así. Eso.
con su carita de rosas, es mi niña bonita, cada día más preciosa, es mi niña bonita. Con que al nacer fuera un niño, por eso rezo y le pido al Señor del gran poder, el hombre que se la lleve, la sepa siempre. Y es así muy bonita para Samir, con mucho cariño. Con mucho cariño. Y dice así. Y el aplauso para él que se escucha. Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer, tan rápido ya otro año no puede ser. Y mira toda la alegría que me has traído, y mira en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me verán premiado, como un este lindo homenaje al estilo del mariachi, dice así. Se lo puedo yo decir. Una cosa, no sé ni
cuando llegaron de repente, mi corazón se puso a cantar. ¿Sabes una cosa? Te quiero, niña hermosa, y te entrego en una rosa la vida que me pueda quedar. Y el aplauso muy bonito que se escucha. Por haberte conocido, por haberme conocido, de gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando les conocí. ¿Sabes? ¿Y sabes una cosa? Porque yo te quiero, que sin ti yo muero, si están lejos. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Y aplauso muy bonito que se escuche. Y los invitamos a que sigan y apaguen sus velitas con estas 15 primaveras. Y dice así. Será tal vez un día más deseado, una ilusión, el sueño más amado. Te sentirás una mujer y aún eres niña, y en ese día vivirás deprisa. Escenarás tu juventud con ello y temblarás. Que lo vayan empujando.
los días y las noches de la infancia, y en el que nos depara sus cuidados, mientras sus manos dejen la distancia. Después de los años juveniles, los juegos, los amigos del colegio, y el arma de define sus perfiles, y entre ese corazón de pronto cultivar un sueño. Y luego cuando son los dos luchando por un ideal, y formamos un hijo de amor, refugio que se llama amor, empezamos otra etapa en el camino. Un hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza, los frutos de la unión que Dios bendijo, alegrar el hogar con su presencia. ¿Quién se quiere más? Los hijos son la prolongación de la existencia, respuesta a los esfuerzos y desvelos, para que no les falte nunca nada, para que cuando crezcan llegue lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan admirada. Pero cuando ellos se van, cuando se les irá Dios, el frío de la soledad golpea. Te pido, como le pego a Dios y de igual a Vegas, que estés conmigo. Oye, ¿cómo es la vueltica?
como bailan ellos dos. Así le pida. Yeah.
Benitos. Y yo le digo, ve, respetame. Acordate que los que mandamos en la casa